El Alzheimer es una enfermedad que afecta a más de 96.000 personas en el Ecuador. Pero en sus primeras etapas hay un hábito ideal para combatirlo. La lectura. Y hoy más que nunca hay un producto que merece ser leído. Los periódicos. Por eso buscamos a Dora Espinosa, una de nuestras suscriptoras más antiguas con esta enfermedad, y junto a nuestros periodistas investigamos sus recuerdos más valiosos para convertirlos en noticias. Creo que tuvimos algunos años de enamorados, y entonces ya uno también estaba enamorado, porque coge tus cosas, nomás llevámonos, por la libertad me fui. Durante varias semanas, Dora recibió su diario, pero ahora con una página dedicada completamente a recordar historias de su vida. Más de 80 artículos escritos, más de 200 horas de investigación y el resultado más importante, demostrar que la lectura es el hábito ideal para mantener viva la memoria. El Universo, el mayor diario nacional.